Educar es conectar. Y la educación es conexión, conexión con el proyecto vital. Porque educar en el siglo XXI es algo parecido a la aventura de un astronauta en Marte. Es vivir ya no, como decía Bauman, en el mundo líquido, sino en un mundo extraordinariamente volátil. Aunque antes nos han recordado que, de hecho, el mundo es volátil ya desde antes del Renacimiento. Educar, al final, es conseguir sobrevivir, más que sobrevivir, intentar construir mi proyecto vital en cualquiera que sea la condición en la que me ha tocado vivir. Nosotros vivimos un mundo en que la tecnología nos ha favorecido muchas cosas. También hemos escuchado algo antes de esto. Pero la tecnología no nos impide la sensación de vivir a la intemperie. La sensación de vivir en un mundo en que la identidad propia es lo más preciado que podemos construir. La educación tiene que contribuir a la construcción de la identidad propia. La educación, durante mucho tiempo, ha sido concebida como un carguero mercantil. Yo cargo todos los conocimientos e invito a una navegación muy sólida, invito a una navegación extraordinariamente aburrida, invito a una navegación en la cual mi protagonismo prácticamente solo consiste en si tengo los conocimientos bien ordenados y estructurados. Pero el siglo XXI ha roto la gran brecha de esta educación tan monolítica. De esta educación, podríamos decir, de carácter industrial, donde parecía que saber ya era saber hacer. Y en cambio el siglo XXI nos pone, quizá como en ningún otro momento, que saber es saber hacer. Las escuelas de jesuitas creemos que intentamos proponer aventuras, la aventura de la vida, la aventura del conocimiento, y no una aventura fácil. Ir realmente a la frontera del riesgo. Porque nuestros alumnos, cuando les vibran los ojos, no es en el carguero mercantil, sino cuando le vibran los ojos es en la corriente que les propone una aventura y que les propone realmente un riesgo. Pero un riesgo donde ellos sean los protagonistas, no donde sean los controladores del barco mercantil, donde realmente se conviertan en los protagonistas de esa aventura. ¿Qué es la educación? Pasar del momento en que alguien me ata los zapatos al momento en que yo consigo atarme los zapatos. Pero no los zapatos que siempre me han puesto, los zapatos que yo construyo, los zapatos cuyos colores yo propongo, los zapatos de diseño que a mí me apetece. Estamos en un siglo donde el que a mí me apetece se está convirtiendo en un elemento clave para decidir sobre mi vida. No un me apetece caprichoso, porque ya hemos visto que el siglo XXI es Marte, que el siglo XXI es el territorio de vida a la intemperie, que el siglo XXI es vivir en un momento en que tengo que tomar decisiones. Pero ¿cómo voy a tomar decisiones si no aprendo haciendo? ¿Cómo voy a saber qué tengo que hacer si nunca me han puesto en riesgo de equivocarme? Si nunca me han dicho que equivocarse es una fuente fundamental del aprendizaje. Si nunca me han dicho que aprender a bailar es más difícil que aprender matemáticas. Si nunca me han dicho que el día que me pongo a bailar, realmente pongo toda mi personalidad en juego, mucho más que cuando resuelvo un problema de matemáticas, mucho más que cuando soy capaz de explicar la Revolución Francesa, mucho más que cuando soy capaz de contestar un examen en un tiempo determinado. Cuando me dicen, ponte en riesgo, muévete, conecta con tu mundo, conecta con lo más ancestral que tenemos los seres humanos, que es bailar. Johan Cruyff, que es el inventor del Dream Team, tenía una frase en ese castellano horrible que utiliza, que era, si ellos tienen la pelota, no nos pueden meter un gol. Perdón, lo he dicho al revés. Si nosotros tenemos la pelota, no nos pueden meter un gol. Si el profesor siempre tiene la palabra, es imposible que los alumnos aprendan.
si el profesor monopoliza la palabra, o la tiene el profesor o la tiene el alumno, porque si no es un guirigay, como algunos partidos de fútbol. Johan Cruyff también enseñó quién era el más listo de la partida. Fijémonos bien en la imagen. ¿Quién es el más listo? ¿Quién es el único que tiene la pelota en la mano? ¿Quién es el único que mira a la pelota? A veces la educación es mirar a espacios que distraen realmente cuál es nuestro interés fundamental, cuál es nuestro interés primordial. Situémonos en la importancia, situémonos en el centro. Educar es aprender a resolver problemas, es aprender a resolver retos. Si nos dicen que lo más importante para un astronauta era ser biólogo, si en un momento determinado lo más importante para una persona es la capacidad de pensar lateralmente, la capacidad de poner en relación personas, la capacidad, en definitiva, de mirar la vida desde un punto de vista más global, más sistémico. Incluso pensando que a lo mejor el final es la muerte. Porque en realidad, también hay que decirle a nuestros estudiantes, es que todos vamos a morir. Es que la lucha por la que tenemos que sobrevivir es la lucha por nuestro proyecto. Es la lucha por aquello que nosotros soñamos, por aquello que nosotros vamos a querer hacer. Es falso que los sueños no se puedan cumplir. Pero es falso creer que se pueden realizar de manera fácil, sencilla y sin precio. Y sin precio. Todos los sueños tienen un precio. ¿Y cuál es el precio de la educación para impulsar el sueño de los alumnos? Dejar la palabra, dejar la acción y poner en el centro a esos alumnos. Dejar que se equivoquen, mirarlos, observarlos, acompañarlos, pero dejar que se equivoquen y pensar que cualquiera tiene un pequeño talento, que los talentos no están en un barco carguero, que los talentos están en la corriente rápida, arriesgada de un río, en la aventura. Pero también hemos de decir claramente, ¿solos nos vamos a salvar? No, nos salvamos porque colaboramos con otros. Nos salvamos porque otros han ayudado también a que nuestro conocimiento se amplíe. Nos salvamos porque incluso a miles y miles y miles de kilómetros de distancia alguien colabora con nosotros para hacer cosas. Alguien colabora con nosotros para darnos ideas. E incluso alguien colabora con nosotros para que nosotros hagamos lo contrario de lo que nos dicen. Pero el aprendizaje es social. El aprendizaje no es una carrera individual. Nadie, todo el mundo cuestiona cada vez más. No hay premios individuales. Hay premios que a veces las personas pueden identificar después de todo el trabajo de un equipo. A nuestros alumnos solo podrán pensar que eso es verdad si ven a sus profesores trabajando juntos en el aula. 3 profesores en un aula, 60 alumnos de secundaria, 50 de primaria, todos en el aula, trabajando, haciendo cosas, equivocándose, pero sobre todo haciendo que les brillen los ojos, que sean capaces de saber qué hay detrás. Esto es un aula de infantil, de un colegio nuestro. 50 alumnos de 3 años, todos juntos. De 3 años, sin mesas, sin sillas, sin nombres, en las sillas, en las mesas. Con colores. Son niños y niñas que sus padres, porque trabajan, los llevan a un centro donde tienen que seguir siendo niños y niñas, no alumnos. Donde tienen que seguir pensando que su vida se va construyendo allí. Es el primer momento en que son más conscientes de que el espacio de seguridad de su familia se convierte en el espacio de socialización, se convierte en el espacio del descubrimiento. ¿Nos imaginamos? ¿Nos podemos imaginar el reto que supone para unas maestras dejar
este punto de riesgo, de libertad. Haz que yo te miro, haz que yo te propongo. Hasta que al final uno de estos niños, al final del curso pasado, nos dice, le preguntamos, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y nos dice, las matemáticas. Pero si no tienes matemáticas. Pero le ha gustado la geometría del juego, de repente saber que hay cosas que son esferas, triángulos, pero que las hace como en casa prácticamente, como en un espacio amable realmente. Este es un espacio de alumnos de la ESO, de primero de ESO. 60 alumnos, bueno, más de 60, porque las ratios en estos momentos están un poco más elevadas. 3 profesores. Aquí sí que hay mesas y sillas, a veces. Pero también hay espacios, gradas, y también los alumnos se tiran al suelo porque para leer un libro no hace falta estar sentado en una silla con la columna vertebral que todos los médicos nos dicen que es tan importante, pero nosotros en casa no cumplimos. O sea que lo más importante para nosotros en estos momentos es, te propongo un reto, te propongo un proyecto que tiene que ver con tu proyecto vital, que tiene que ver con aquello que sueñas ser, que tiene que ver, aunque yo te ayudo a conducir, te ayudo a orientarte, tiene que ver con cuáles son realmente tus pasiones. Tenemos que atrevernos en la escuela a conectar con las pasiones. ¿Quién nos ha dicho que se educan mejor las personas porque en un colegio no es que controlen las pasiones, es que no les dejan mostrar ni el 10% de las suyas? ¿Por qué creemos que los alumnos durante 8 horas bien sentados aprenden más? ¿Por qué creemos que cuando yo hablo un alumno aprende? Tenemos que pasar el protagonismo a estos alumnos. Tenemos que ser capaces de renunciar a la palabra. Y en cambio empoderar nuestra capacidad de ayudar, de observar, de retar, de poner las preguntas adecuadas, no dar las respuestas, de poner los retos adecuados, de intentar saber que en definitiva el siglo XXI, Marte, es el reto que tenemos. El reto que tenemos es conectar a nuestros alumnos con su proyecto vital.